See, further demonstration of my powers is necessary. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos a ver el S600, que creo que no lo había dicho, pero bueno, este lo he cogido para mí, ¿vale? Entonces le he ido haciendo ya unas poquitas cosas. Bueno, habréis escuchado ya. Lo que más llama la atención, como veréis, son las llantas, ¿vale? Hemos pasado de unas 18 a unas 20, que son ahora, ¿vale? Son doble medida. Tenemos, a ver si no me equivoco, 2.45, 35, 20 pulgadas. Y atrás tenemos 2, 55, 35, 20, ¿vale? Cositas más que tal, cristales pintados. Bueno, habréis visto el vídeo que lo que nos ha pasado. Tenemos tintadillo al mínimo, atrás homologado. Después, cosas en cuanto a rendimiento. Hemos hecho una refre. Hay que aprovechar que es biturbo, hay que aprovechar y sacar todo el jugo. V12 biturbo, como sabréis. Entonces sacará alrededor de unos 600 caballos ahora. Tenemos pendiente llevarlo a un banco de pruebas a ver realmente qué resultados da. Sí que podemos observar que lo que es el sistema de frenado, como las pinzas y los discos, se ven increíbles ahora. Solo hay que fijarse en esto, que es una maravilla, la verdad, pues son muy muy bonitas. Con las otras llantas no se veían. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho también, bueno, línea de escape artesanal, más o menos, por decirlo así. Una cosa buena, bueno, cuando vayamos a pasar ITV no pasa de 3.000 revoluciones por seguridad de motor, así que tampoco nos tocará mucho. Bueno, como íbamos diciendo, la línea de escape, habéis escuchado el sonido, es brutal, es muy bonito. Un poco raro, porque claro, ser biturbo silencian bastante y entonces no conseguimos el sonido gordo que queremos. Conseguimos un sonido pues que suene a turbo al final del escape. A bajas revoluciones suena muy bien. Por lo demás, cositas que quedan por hacer, bajarlo un poquito. Queremos bajarlo unos 3 centímetros así para que quede a ras. Bueno, atrás unos 2, 3 y delante un centímetro más. Matrículas de acrílicas también, quitar portamatrículas. Mantenimiento bien de pulido y abrillantado de todo, porque bueno, cuando lo pulieron la última vez parece al antiguo propietario pues que lo hicieron mal. Muy rápido se han quedado algunas rayitas. Una duda y cuestión que pregunta que os quiero hacer es la siguiente. A ver qué os parecería a vosotros el tema de la calandra. La vemos cromada. Y entonces mi pregunta es, ¿quedaría bien? ¿No quedaría bien? ¿Os gustaría? Mejor no tanto. Esto de negro brillante, ¿vale? He visto algunos modelos y tal y queda bastante guay, pero hay mucha gente que lo critica también. Así que aquí os pregunto a ver si os gustaría verlo de negro brillante o no, o dejarlo como lo tenemos ahora. Por lo demás, muy contento con el coche. Las sensaciones son increíbles, son brutales, la verdad. Y nada, esperemos que las tomas que hemos hecho antes, hemos encontrado un sitio bastante chulo, bastante bonito, como habréis visto.
queda impresionante.